Están en el redil. Manelik ha salido. ¡Manelik! ¿Dónde estará ese muchacho? Búsquelo. ¡Vamos, Sebastián! ¡Vamos, Sebastián! ¡Aquí está! ¿Muerto? No, no. Herido y desmayado. Bendito sea Dios. Maldito. Llevarse a mis ovejitas. Tan linda, ¿qué será? ¿Una virgen o una bruja?
Manelik. Tómalo. Eso te pondrá bueno. Échale un poco de caña. Con unas gotas de aguardiente. ¿Para qué? No hace falta, don Tomás. Vete a descansar tú ahora. ¿Te gustaría casarte con esa muchacha? ¿Qué ha dicho, señor? Que si te gustaría casarte con ella. Es la novia que te busqué. Su padre acaba de morir. Era el molinero. Y ahora se necesita un hombre para que atienda al molino. Aunque soy nuevo en esta hacienda, el patrón me pidió mi opinión. Y yo te escogí a ti. ¿Te quieres casar con ella? ¿Yo? ¿Cómo no? Solo que... que es tan linda. Pero ¿cómo me va a querer, patrón? Si yo soy tan pobre. Ya no vas a ser tan pobre. Muchas gracias, señora. No. Ahora se lo diré y verás cómo acepta. Cuando sea tiempo, Tomás vendrá a avisarte para que bajes a la hacienda y te cases con ella. Se lo voy a decir. No, señor amo. Por favor, no le diga usted nada. ¿Por qué no? Porque tengo miedo. ¿Miedo tú? ¿Y el lobo? Ni al lobo, ni al tigre, ni al león, ni a nada le tengo miedo. Pero ahí así. Y harta vergüenza, señor amo. Ya verás. Volvemos a la hacienda. Pero... ¿no me ibas a dejar en el rancho de la ermita? He cambiado de pensar. Regresaremos. Pero sonríele a ese pobre diablo. Sonríele y asiente. Obedece. Ser mi mujer. Mejor me la imagino a oscuras. A la tercera va la vencida.
Ya no tienes prudencia, Sebastián. Morucho pudo verte. Salió de aquí hace un momento apenas. ¿Y qué me importa? Y las murmuraciones. ¿Y tu novia? ¿Ya no vas a casarte? Sí. Es la única manera que tengo de salvar la hacienda. Los acreedores se me hubieran echado encima si no fuera por el dinero de mi futuro suegro. ¿Entonces? Tengo una solución. Para que no sospechen lo nuestro y al mismo tiempo pueda tenerte cerca de mí. Te voy a casar. Con Manelí, el pastor tonto que conociste. Un matrimonio de mentiras, ¿entiendes? No, no puede ser. Ese muchacho no va a prestarse a este engaño. ¿Que no? Está de acuerdo. ¿No viste cómo le entregué dinero? El muy canalla. Y la cara de buenote que tiene. ¿Será posible tanta bajeza? Así es. Pero no hay que hablar más. Te casas con él. Por supuesto que él vivirá allá. Y tú aquí. No. Yo no me caso. Yo no me presto a semejante infamia. Tú vas a obedecer. Primero muerta. No hay otra salida. No, Sebastián. No. Antes soy capaz de tirarme al río. Anda. ¡Tírate! ¡Tírate! ¿Qué esperas? Es preferible. ¡Marta! ¡Marta! Siempre no te tiraste, ¿eh? Infame. Me has perdido en esta vida. Y querías perderme en la otra. Tú tienes que hacer lo que yo diga. Te casarás con Manelik. Me obedecerás ciegamente. Porque eres mi esclava. Y eres mía. Mía. Quiero hablar contigo de ella, Espantajo. Sí, de ella, que me tiene el pensamiento clavado de día y de noche y de día. ¿Sabes qué? Te voy a poner junto una espantaja, para que te engrías con ella y sepas lo que es bonito, para que sientas lo que yo siento. Pero tú, ¿qué vas a sentir? Si no tienes ni alma. ¿Sabes? El otro día estuve cerquitita de ella, tan cerquita, que me golpeó con su aliento en la cara. Como en un día de mucha calor cuando te llega el aire después de haber pasado por los cedros. Y nomás de verla, me dio vergüenza y miedo. Pero un miedo bonito, ¿sabes? Como el dolor que te da una herida que no quieres que se te cierre. Así se me metió, como una cuchillada. Y no quiero que se me salga nunca, porque me parece como si tuviera el sol metido dentro del cuerpo. Qué bueno que te hice, Espantajo. Ya no me siento tan solo. Porque ya tengo con quién platicar de ella. ¡Marta! 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 Jesús, ¿qué pasa? ¡Corre! ¡Corre a ponerlos en paz! ¡Están en la labor de la joya! ¿Quiénes? ¡Habla de una vez! Morucho, Peluca y mis hermanos. Se están peleando. ¡Se van a matar! ¡Por ti! ¿Por mí? ¡Sí, por ti! Peluca y mis hermanos se pusieron a burlarse de Morucho y a reírse de ti. Él te defendió y se enredaron a golpes. Morucho, ¿quién lo hubiera creído?
¡Malditos perdigones! Desde chicos no pueden tener quieta la lengua. ¿Ya viniste con el chisme, Nuri? ¡Lárgate de aquí! Sí, vete, Nuri. Morucho, te voy a curar. No necesito, déjame en paz. Morucho, quiero darte las gracias. No tienes de qué dármelas. ¿No? Me peleé con esos chismosos por lo que pensaban de mí. Nada más. ¿Nada más? Pues, ¿qué te contó la Nuri? Que los habías callado porque hablaban de mí. Como si eso pudiera ser. Callar la mentira es difícil. Callar la verdad imposible. Y después de todo, ¿a mí qué me importa? Tú y el amo y su conciencia, si la tienes. ¿Cómo me desprecias? ¿Yo? Es más fácil despreciar que defender. Los cobardes ocultan siempre su miedo despreciando. ¿Para qué defender lo que no vale la pena de ser defendido? Sebastián ha podido hacer de mí lo que ha hecho, porque puede hacer de ustedes, los hombres, lo que quiere. Y a ti y a los demás. Los pisotea y los humilla. Y no se atreven a mirarlo a los ojos. Miedo. Miedo es lo que tienen. Y como no son capaces de defenderse siendo fuertes, humillan a una mujer que no es capaz de defenderse siendo débil. Di lo que quieras, pero ¿ves esta criba? ¿Para qué crees que sirve? Para cernir el grano bueno y apartarlo del malo. Debiera haber una criba para las gentes. Tú y el amo ya sabes de qué lado quedarían. Sigue apartándonos con tu criba. Pero ojalá fueras lo suficiente hombre para no dejar que Sebastián te aparte a ti. Con el pie. Como esta piedra. El que me aparte así se muere. Pero no va a apartarme nadie porque yo me voy. Me voy para no verle la cara al que va a casarse contigo. Que no sé si es un idiota o un sinvergüenza. Perdóname, Marta. A veces pierdo la cabeza cuando pienso que te vas a casar. No te cases, Marta. ¿Y qué voy a hacer? Largarte de aquí y seguir otro camino. ¿Cuál? No sé. Yo sí sé. Pedir limosna por esos caminos de Dios y ser perseguida y echada de todas partes. Estoy maldita. Marta, si tú quisieras... Marta, aquí está tu vestido de novia. Morucho, vete. Tengo que acabar la criba. No tienes nada que hacer, lárgate. Ya te he dicho que no quiero que ese hombre se te acerque. ¿Celoso? Claro que no. Sí, celoso. Y de Morucho, que para mí no es un hombre,
sino una parte del molino como estos enseres. Hace un rato la hacía de criba, apartando a la gente mala de la buena. Y tú y yo éramos gente mala. ¿Y qué me importa lo que crea ese imbécil? Él cree igual que los demás. ¿Y qué nos importan los demás? El mundo entero. Nada. Pero para ellos, yo seré la mujer de Manelik. Mientras no lo seas de verdad. Pero tendré que guardar las apariencias. Viviré sola con él. Sola, de día y de noche. Sola con él, apartados del mundo, Manelik y yo. Juntos a pesar de todo. Y si Morucho te provoca celos, ¿qué será entonces? ¿Y qué? Manelik no es un hombre, sino una bestia. Voy a tener celos de un perro que he comprado para que te guarde. Virgen Santísima, ¿cómo es posible que exista un hombre tan bajo que siendo como soy y sabiéndolo se preste este engaño? ¡Qué sinvergüenza! Hecho a la medida. Pero tú no te des por enterada. No tienes por qué compartir esta farsa con él. Manelik hará como si no supiera nada. Para eso le he pagado. ¿Me entiendes? ¿Y yo qué haré para no sentir asco y repulsión y odio de mí misma? Te lo ruego, Sebastián. Salva lo que hay de bueno aún en mí. Sálvalo para ti si es que todavía te importo. Ahora que es tiempo. Ahora que a pesar de todo, aún me quieres. Yo sé. Yo siento que me quieres. Porque si no me quisieras, con echarme de aquí, te bastaría. Pero me quieres. No pongas en peligro lo que es tuyo. Yo no quiero ser de otro. Tú eres el único hombre que he conocido. Y soy tu esclava. Y a pesar mío, soy tuya. Y quiero seguir siendo tuya. Yo soy cobarde y mala, Sebastián. Y soy débil. No tengo voluntad. Pero tú eres fuerte. Y puedes decidir. Busca otra salida a esta situación. Ampárame. Defiéndeme. Protégeme. Como se protege lo que es de uno. Lo que es de uno, uno lo cuida. No lo expone a que se pierda, o se queme, o se muera. Y si tú te encaprichas en llevar a cabo esta boda, yo voy a morirme de vergüenza y de asco. ¿Y crees que no lo he pensado? Como una brasa ardiendo he tenido este pensamiento de día y de noche. Pero es el único medio que tengo para conservarte y conservar la hacienda. Que si tuviera que escoger entre las dos, me iría atrás de ti, descalzo por esos caminos, mendigando. Como mendigué tu amor, porque eso fue lo que hice contigo. Te tomé por la fuerza. Te robé para no tener que pedirte de rodillas. Te adoro, Marta. Te adoro y te necesito para respirar y vivir. Entonces no me cases con ese hombre. Te lo pido por el alma de tu madre. Deja a los muertos en paz. Es el único camino. Te lo he dicho 100 veces. Está bien. Me casaré con Manelik. Pero en cuanto haya salido de la iglesia, te lo juro, será como si me hubieras echado tierra encima. Habré muerto para ti. Tanta fiesta, como si la tal Marta se lo mereciera. ¿No ves que el patrón quiere que el casorio sea muy sonado? Sí, para que se entere todo el mundo. Mira ese. ¡Ey, tú! ¿Por qué no ayudas? ¿De qué te vales para no trabajar en el casorio de la Marta? Estoy guardando las fuerzas para trabajar en el tuyo. Basta de palabras y a trabajar todos. Tú no estés de flojo, muévete. Yo también trabajo. A mi modo. ¡Buenos días! ¡Buenos días todos! ¡Una boda! ¡Qué lindo! ¿Una novedad para ti?
Como que ya se habían perdido las esperanzas en tu casa. Mira, que si nosotras quisiéramos... Con decírselo al amo, ¿verdad que él es quien hace las bodas? Nuri, ¿quién te ha dicho eso? La sacristana, y me dijo más cosas. Lo de siempre. Todo esto que ves, todo es del amo. La casa donde vivimos, la casa grande, el molino, todo esto que parece un pueblo, todo, todo es del amo. Eso ya lo sabíamos. Pero yo no, y me dijo más cosas. Nuri, ve a traer más flores. ¡Anda! Hasta las criaturas se han de enterar. Yo no sé cómo ese viejo de don Tomás permite todo esto. Es que don Tomás no sabe lo del amo con Marta. No tiene tiempo para andar en chismes. Sí, como otras que no tienen tiempo más que para eso. Pero yo lo diré todo y no habrá boda. Sí, para que el amo nos quite la casa y las tierras. Tú te callas. Si será burro ese Manelik. Por eso no ha querido el amo que viniera antes, para que no se entere de nada. Pero gracias a tus hermanas, pronto se va a enterar todo el mundo. Si la envidia fuera tiña, la quieres con todo y molino, ¿no? No pierdas las esperanzas, Morucho. Ya ves que del plato a la boca se cae la sopa. A lo mejor el amo te tiene de reserva como plato de segunda mesa. Por si acaso Manelik se entera y ya no la quiere, pues te la dan a ti. ¿De qué le sirve a un cristiano buscar amor con buen modo? Buscar amor con buen modo. ¿De qué le sirve a un cristiano si luego aparece el amo? Y como es dueño de todo, y como es dueño de todo, se lo quita de la mano. Al pobre no hay esperanza de tener mujer bonita, de tener mujer bonita. Al pobre no hay esperanza, pues él sale de su casa sin temor ni desconfianza, sin temor ni desconfianza. Llega el amo y se la quita. ¡Ay! También de dolor se canta. ¿Cómo te quedó el ojo, Morucho? Muy macho, ¿no? Muy macho. ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¿Peleando en un día como hoy? ¿No les da vergüenza? Cuidado y los vea el amo. Como siempre, sería Morucho. Tengo el cuerpo deshecho. Como que la clase de trabajo que ha hecho usted cansa a cualquiera. ¿Y qué? Estoy muy contento de haber arreglado esa boda. Parece mentira que a sus años se ande con semejantes papeles. ¿Eh? ¿Qué ha dicho ese? Nada, abuelo. No le haga usted caso, don Tomás. Con lo bueno que es ese Manelik. ¿Y es guapo? Es guapo. ¿Está todo listo? Sí, señor. Solo falta Marta. ¿Qué esperan? Ayúdenla a vestirse. No quiero ver a nadie. Pero si venimos a ayudarte. No quiero ver a nadie, ni necesito nada. ¿Entienden? Es que el amo acaba de ordenarnos que... ¡Lárguense! Malagrada, presumida. Y yo también. Tú puedes quedarte. Déjame que te bese. Así era yo, como tú, cuando llegué aquí. Estás triste. Y yo creí que el casarse daba alegría. Yo también lo creía. Anda, ayúdame. Y que aquí estoy, alabado sea Dios. Buenos días a todos. Buenos días.
Dios. ¿Y qué manera de correr, muchacho? No es por usted que corrí. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Ah, qué don Tomás. Usted sabe. Llámenla a Marta. Ahora saldrá. Descansa un poco. Qué contentos los veo a todos. Y yo más. Pero no puedo ni mirar la montaña de puro remordimiento. Nomás pensando en mi rebaño que se quedó a merced del lobo. Y en mis perros que me quieren como hermano. ¿No tienes burros también? No, nomás ese caballo. ¿Y qué? ¿No baja por aquí el lobo, muchachos? Más de la cuenta. Y si Dios no te ayuda, lo verás más pronto de lo que quisieras. ¡Caray! ¡Qué manera de reírse! Parece que todos se fueran a cazar hoy. ¡Ya basta de bromas! Déjenos usted, señor Mosén, que estoy muy contento. Como que todo esto es para Marta y para mí. Y estoy muy agradecido. Dicen que la gente es mala, pero no es cierto. La gente es buena. Y todos ustedes son muy buenos. Hola, Manelik. ¿Ya estás aquí? Sí, patrón. Aquí estoy. Permítame que le quiero besar la mano. No, hombre, no. ¿Por qué no te pusiste la ropa que te mandé? Me la puse, señor amo, pero me asomé al aguaje para mirarme y me vi tan chistoso que me dio mucha vergüenza y me la quité. ¿Qué hice mal? De ninguna manera. Avisen a Marta. Ya es hora. El amo quería que te vieras buen mozo. ¿Buen mozo? Mozo lo soy. Y bueno también. ¿Para qué quiero la ropa? Con ella y sin ella, soy buen mozo. ¿De qué se ríen? ¿Que de qué se ríen? Estos me la dirán. ¿Qué quisiste decir con eso de buen mozo? Nada. Lechuguino. ¿Lechuguino? ¿Y qué es lechuguino? ¡Currutaco! Se me hace que siguen burlándose de mí. ¡Pues claro, idiota! ¡Y ya está bien! Nosotros nos reímos de lo que nos da la gana. ¡Ay! A ver quién quiere reírse de mí ahora. Así se aparece la Virgen a los santos. Yo no soy santo. Pero para mí tú eres la Virgen. Porque ninguna mujer es tan buena, tan pura, tan santa como tú. Yo os intimo en el nombre de Dios, tanto a los contrayentes como a todos los presentes, que si sabéis existe algún impedimento por el cual este matrimonio no pueda efectuarse, lo manifestéis en conciencia y con absoluta libertad. Segunda y tercera vez, os intimo en el nombre de Dios, a todos los presentes, que si sabéis de algún impedimento por el cual este matrimonio no deba efectuarse, lo manifestéis ahora o calléis para siempre. Marta, quieres a Manelik por legítimo esposo y marido, por palabras de presente, como lo manda la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, padre. ¿Te otorgas por su esposa y mujer? Sí, padre. ¿Lo recibes por tu esposo y marido? Sí, padre. Manelik,
quieres a Marta por tu legítima esposa y mujer, por palabras de presente, como lo manda la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Sí, padre. ¿Te le otorgas por su esposo y marido? Sí, padre. ¿La recibes por tu esposa y mujer? Sí, padre. Dense la mano derecha. Et ego ex parte Dei omnipotente, et apostolorum Petri et Pauli, sanctas matris ecclesiae, post matrimonio coniugo, visu sacramentum inter vos confirmo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Con la novia. A ver, muchachos, toquen el largo ranchero. Thank you.
yo digo que vivan los novios. Porque en una boda, los novios son los amos de la fiesta. Y tienen que bailar. Yo canto las coplas. ¡Que bailen los novios! No canto por despecho, ni tampoco por rencores. Ay, la, 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 ay, la, ay, la, la, la. Canto porque aquí en mi pecho ya no caben los traidores. Y apagarán lo que han hecho y que causa mis dolores. Que les haga buen provecho por vender a sus amores. Le canto a mi pobreza y al amor que me ha olvidado. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, ay, la, la, la. Vivo lleno de tristeza y el corazón amargado. Por llegar a la riqueza, su virtud ha deshonrado. A las mujeres como esa ni el diablo habrá perdonado. Como es triste ver al hombre, señores, quien lo dijera. Ay, la, 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 ay, la, ay, la, la, la. Que se vende y da su nombre pa' servir de tapadera. Y querer a quien lo engaña, sin darse cuenta siquiera. Que su amor tiene más mañas que un coyote en la pradera. Llévense a Morucho. Ahora mismo. Me voy por mi gusto. Yo no soy como esos para aguantar la infamia que está haciendo. Él es el hombre de la Marta. Y usted, usted con sus canas le sirve de tapadera. Parece mentira. ¡Lárgate! ¡Llévenselo! A Morucho tenía que sucederle eso. Claro, por andarla defendiendo. Ay, esas mujeres no merecen nada. Licencia, señora. Usted me perdona, pero Marta es ya mi mujer, mi esposa. Yo voy por ella. ¡Marta! ¡Marta! ¡Soy yo, Marilí!
lo limpié. Mira. Está como el suelo de ahí arriba. De la tierra alta. Allá todo es limpio. Después de todo, haces bien en no venir a sentarte. Podría ensuciarse tu vestido blanco, como la nieve de ahí arriba, que lastima mirarla de tan blanca cuando pega el sol en ella. Como se te ve el alma cuando se te mira por los ojos. Hay ahí arriba una paloma que mentamos Paloma Nieves. Esa no mancha sus plumas por nada del mundo. Si tiene sed y el agua está enturbiada y puede salpicarla, se va sin beber. Hasta le han hecho una canción, una copla que dice: ahora no me acuerdo cómo dice, pero las plumas blancas de esa paloma solo se manchan con su propia sangre cuando el gavilán la mata. Y a propósito de sangre, mira. Aquí está. Mira este peso. La plata está como las plumas de la paloma, manchada de sangre. Sangre mía. El día que te conocí, Marta, ¿te acuerdas? El amo me dio un puñado de pesos por haber matado al lobo. ¿Por eso te dio el dinero? ¿Por haber matado al lobo? Sí. Y me estaba dando este cuando me preguntó. Me preguntó que si me quería casar contigo. ¿Cómo no iba a querer? Yo quise besarle la mano y al tomarle la suya, la herida de la mordida del lobo se volvió a abrir. Y se manchó el beso. Y le manché la mano. $500. Hay algunos de oro. Los he juntado durante toda mi vida para dárselos a la que había de ser mi mujer. Guárdalos para que hagan cría. ¡Marta! ¡Marta! ¿Dije algo malo? ¿Te ofendí? No. ¿Entonces? Quiero descansar. Aquí no puedes entrar. Este es mi cuarto. Aquel es el tuyo. ¿Aquel? Sí. Muy bien, muy bien. Así me gusta que atranques por dentro. ¿Eres capaz de tanta bajeza? ¿Atreverte a venir hoy, esta noche? ¿Y por qué no? Ya te dije que había muerto para ti. Pues vas a vivir. Me sentí mal, pero ya estoy bien. Oí voces.
amanecer y el viento. Estaba abierta la ventana. Oí voces. Perdóname, Marta. ¿Yo? ¿De qué? Te manché con un mal pensamiento. Y eso me duele aquí dentro. Solo una vez un pensamiento me dolió tanto. Era yo muy chico. Se quebró un cántaro. Y mi mamacita creyó que yo lo había quebrado. Yo no lo quebré. Pero por más que grité que no lo había quebrado, mi mamacita me pegó muy fuerte. Por un momento la odié y le decía la muerte. Fue solo un momento, como un relámpago. Pero nunca he dejado de arrepentirme de ese mal pensamiento. Y ahora, nunca dejaré de arrepentirme de lo que pensé de ti. Oí voces. Pero tú dices que era el viento. Era el viento. Entonces, ¿me perdonas? ¿Quién soy yo para perdonar a nadie? Dime que me perdonas, Marta. Dilo. Por lo que te ofendí. Y por lo que ofendí a mi madre. Si me perdonas tú, sentiré que ella también me ha perdonado. Porque a las dos las he colocado a la misma altura. A ninguna mujer se puede colocar más alto que a la madre. Porque ella está casi, casi a la altura de Dios. A ella nunca pude confesarle ese mal pensamiento. Ojalá hubiera podido. Para que se me deshiciera este nudo que tengo en el corazón. ¿Y el arrepentimiento no trae el perdón? ¿Quién sabe? El arrepentimiento y el rezo. Por eso todas las noches he rezado dos padres nuestros. Uno por mi madre. ¿Y el otro? El otro. El otro por la que había de ser mi mujer. Reza por mí, Manelik. No sabes cuánto lo necesito. Por ti. Ya no. Ya tengo mujer. Voy a rezar por mi madre. Santificado sea el nombre. Vénganos en tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Ya lo ves, limpiando el lodo que hay en esta casa. Eso no se va a poder. ¿Qué vienes a hacer aquí, Sebastián? ¿Y por qué viniste anoche? ¿Es que no tienes en el corazón un solo sentimiento bueno? En el corazón no tengo nada más que a ti. No. ¿Que no? Eso será siempre. Y no trates de hacerme reproches, que el que viene a reclamar acá soy yo.
¿Por qué me dejaste esperando toda la noche? Con una brasa en el corazón. Mientras tú, rezando al lado de esa imbécil. Es mi marido. Y no lo vas a llamar así. ¿Pero de verdad te has creído que estás casada? Y muerta para ti. Ya te dije que si me casabas con él, era como si me hubieras echado tierra encima. Y tú estabas ahí, cuando le juré ante Dios ser su mujer. ¿Y qué hará cuando sepa que le has mentido? Que eres mío. Que has sido lo que has sido. Me matará. Es lo único que espero. Y es mejor que te quedes para que nos mate a los dos. ¿De cuándo acá tan valiente? Si tú no eres más que una ranita que saqué del charco. Si alguien ha de matar, ese seré yo. ¿Entiendes? Y óyeme bien. Voy a ausentarme por unos días. Tengo que visitar a mi novia. Pero ay de ti. Y ay de él si no me obedeces. Así no, Manelik. Los guajolotes no son borregos. Hay que cuidarlos de la resolana. Estás triste, Manelik. ¿Yo? No. Yo una vez estuve así. Se siente miedo y angustia sin saber por qué. ¿Pero sabes cómo se quita eso, Manelik? ¿Cómo? Llorando. Los hombres no podemos llorar. ¿No? Entonces, qué feo. Qué triste debe ser... ser hombre. Ahora comprendo por qué todos en mi casa dicen, pobre Manelik. ¿Eso dicen? Sí, pobre Manelik. Anoche, después del aguacero, a cada rato lo decían. Y cuando les pregunté por qué, me regañaron y me mandaron a dormir. Pobre Manelik. ¿Por qué? Nuri. ¿Manelik? ¿Quién crees que va a moler el trigo? ¡Ya, ya voy! ¡A prisa! ¡Ya voy! Vamos allá, Nuri. Seguiremos platicando mientras yo trabajo. No, yo no voy. ¿Por qué? Porque Marta ya no me quiere. ¿Te fijaste cómo me miró? Le salían chispas de los ojos como si me odiara porque estoy contigo. ¿Tú crees que a Marta le importa eso? Lo único que le interesa es el molino. Se casó conmigo porque soy fuerte y bueno para el trabajo. No, Morucho también es fuerte y a Marta nunca le importó que hablara con quien sea. Pero tú eres un marido, claro. Y hasta se ha servido del señor Mosén para alejar a la gente de aquí. ¿De quién? Del mayordomo. Fue a mi casa a decir de parte del amo que no nos acercáramos al molino más que cuando tuviéramos trigo que moler. Nos amenazó con corrernos y íbamos a fisgonear. ¿Fisgonear? Pues sí. A mis hermanos, y sobre todo a mis hermanas, les gusta mucho el chisme. Y cuanto y más tratándose de ustedes que son recién casados. Yo no veo por qué, pero murmuran entre sí y dicen, pobre Manelik, pobre Manelik. Pobre Manelik. ¿Por qué soy pobre Manelik? No sé. Y dicen que el mundo es malo. ¿Tú crees que el mundo es malo? El mundo de tierra baja, sí. El de allá arriba no, porque no hay gente. Pobrecita Nuri. Tú eres la única que se parece a mis ovejitas. ¡Vas a acabar de venir! ¿Hasta cuándo vas a tener ese moscón contigo? ¡Nuri no es moscón! Anda, vete antes de que me llame otra cosa más fea. Pero tú no eres moscón. ¡Qué caramba! Pobre Manelik.
Quítate, Nuri. Y lo que quiero es que pase. Toma, detén esto. Oye, Manolo. Sí, dime. Ay, no me da harta vergüenza. Pero hace días que te lo quiero decir. Anda, dilo de una vez. Ay, no. Ahora. Pues te lo voy a decir. Que no tienes un hermano como tú. Pero más chico. ¿Para qué, Nuri? Oh, tú nomás la haces a una ponerse colorada. ¿Y está aquí otra vez ese moscón? Ya te he dicho que no le digas así. ¿Es que no tienes nada que hacer en tu casa? Sí. Tengo que ir por agua al manantial. ¿Y qué esperas? Vete. ¿Pero qué te hago yo? Si soy la que más los quiere, a ti y a Manelik. A Manelik. Que te vayas, te digo. Pues no me iré hasta que él me lo diga. Él es el hombre de la casa, el que manda. Vete, Nuri. Te echa porque ella sabe correr a la gente. Esta es su casa. Y en su casa uno puede hacer lo que quiere. Vete. Pero me voy contigo. No, Manelik. No te vayas. No quiero estar sola. ¿Qué otra cosa hace sino estar sola? Vámonos, Nuri. Marta no sabe lo que quiere. Y yo quiero acompañarte. Don Tomás. Yo. ¿No me esperabas? Hace días que quiero hablarte. Desde que lo supe. Pero no había podido encontrarte sola. Dime. ¿Qué he de contestarle a Manelik cuando me diga? Usted me buscó la novia. ¿Por qué escogió a Marta? ¿Qué he de responderle cuando me pregunte quién es el otro? ¿Quién es el hombre de Marta para matarlo? ¿Por qué había yo de meterme en los asuntos de una...? ¡No lo diga! No lo diga si es que ha sido el padre de una hija. ¿Una hija? Sí. Tuve una hija que se murió chiquita. Y cuando te miro... Me alegro que Dios la tenga en su santa gloria. ¿Y si usted se hubiera muerto antes y ella hubiera crecido sola? ¿Qué mentiras vas a inventar para convencerme? No quiero irte. ¿Mentiras? Ojalá fueran mentiras. Mi madre era una ciega. Y ella y yo... pedíamos caridad en las gradas de una iglesia. No supe quién fue mi padre. Un día, apenas lo recuerdo, un hombre medio tullido, con la cara colorada y la barba blanca, se sentó junto a nosotras. Y terminó por vivir con mi madre. Y los dos se pegaban y se reían. Una mañana, mi madre ya no se levantó y el hombre lloraba a los pies de su cama. Por primera vez me miró con ternura. Y aquella tarde, cuando ya le habían echado la tierra encima a mi madre en el camposanto, yo le pregunté, ¿y ahora qué hacemos, padre? Y él me dijo, vente conmigo, hija. Si
seguimos mendigando. Y yo crecía y veía con envidia pasar a las niñas de mi edad con los vestidos limpios. Hasta que nos enteramos que en la ciudad recogían a los pobres y los encerraban. Salimos y anduvimos muchos, muchos caminos. Él tocaba un organito de boca y yo cantaba y bailaba. Un día, tendría aproximadamente 14 años, nos metimos por estas tierras. Había llovido y yo tenía la ropa mojada y llena de lodo. Y temblando de frío, así bailaba. Y Sebastián reía al mirarme. Luego me dijo que parecía una ranita que se saca del charco. Y así me lo repetía cada vez. Cada vez que quería humillarme. Canalla. Canalla. Aquella tarde, Sebastián me tomó de la cintura y le preguntó a mi padre qué es lo que quería. Yo le contesté rápidamente: trabajo. Queremos trabajar. Desde aquel día, a mi padre lo convirtió en molinero. Y a mí, qué desdichada ha sido. Podía huir. ¿A dónde? Matarse es pecado. Y da tanto miedo morir. Sebastián no tiene perdón de Dios. Ni yo, que he sido la mujer más mala del mundo. Porque he obedecido en todo. Hasta engañar a Manelik. Oh, si hubiera sido como ahora. ¿Y sabe por qué me siento fuerte? Porque me amparo en Manelik. Que si cuando fui a la iglesia iba por fuerza, cuando salí, yo misma me dije que aquel hombre era mi marido ante Dios. Algo mío. Mío. Que todavía no había tenido nada en la tierra que fuera mío. Pero Sebastián se presentará aquí y volverás a ser la mujer sin valor. El día de la boda le dije que la bendición del cura era como si me hubiera echado tierra encima. Y le juro por el alma de mi madre que lo he cumplido, porque él ha vuelto. Pero vendrá otra vez. Huye con tu marido a la montaña. Sin decirle nada. ¿Cómo puedo seguir engañándolo? Confiésale todo y que Dios te ayude. Que Dios me ayude. Ruegue por mí, don Tomás. Como si fuera su hija. No, 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 perdón. Sí, sí, dilo. Como si fueras mi hija. Que Dios nuestro Señor te ampare. Espera, Manelik. Voy a buscarlo. Thank you.
Manelik, ni siquiera me has entregado las flores. Ah, sí. Toma. Dime, Nuri, ¿tú sabes qué hombre ha andado cerca de Marta? Morucho. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Morucho? ¿Dije algo malo? Morucho. ¿Por qué diablos no se casó con ella? Manelik, no sé lo que estás diciendo, pero me das mucho miedo. Déjame solo, Nuri. Necesito estar solo. ¡Que te vayas, te digo! Quería esperar al amo para despedirme, pero ya no soporto más. Me vuelvo a la montaña, a respirar, a quitarme de toda esta porquería. El amo me dará la razón cuando sepa la clase de mujer que eres. Ya viste a don Tomás. ¿A ese? ¿Para qué? Si no fuera tan viejo, me las pagaría. Al que quisiera ver es al de las huellas que van del sendero a tu ventana. Las huellas que encontré en tu cuarto la noche que nos casamos. La noche que nos casamos. No, Manelik. No. Escúchame y perdóname. ¿Que te perdone? ¿Qué tengo que perdonarte? ¡Habla! ¿Por qué tuviste que engañarme? Porque era una mujer sin voluntad y no te conocía. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? ¡Contesta! Eso no. Me odiarías todavía más de lo que me odias. Odiarte. Lo que yo debería de hacer es matarte. ¡Pues mátame! No vales la pena. Te dejo para que te sigas riendo de mí. Porque, ah, cómo te habrás reído cuando te pedí perdón a causa de un mal pensamiento. Asustarme por una manchita de lodo en el piso. Cuando tú toda eres de lodo. Sí, de lodo. Y me he reído. Y me he burlado de ti. Te he engañado. Y así te vas sin vengarte. ¿Qué me importa? Cobarde. Te he engañado. He sido de otra. ¡Cállate! ¡Cállate! Anda, vete. Vete. Así también me río. Como se ríe de ti todo el mundo. Pobre Manelik. En nombre de Dios. ¡Ahora mismo! ¡Mátame, mátame! ¿Qué haces que no me matas? ¡Cobarde! Bien se ve que te has vendido por dinero. ¡Maldita! Perdóname, Marta. Estaba ciego. No, no te arrepientas. He sido contigo la peor mujer del mundo. Y ya no puedo vivir. Ya no quiero vivir. Que cuando quería vivir, no tenía valor para decirte lo que he consentido. Pero ahora te lo diré todo. No, Marta, ahora no. Sí. Nada puede ser peor que la vida que he llevado. Me han tratado como a una piedra a la que se le da con el pie para que ruede. Y no sé por qué habría de golpearte a ti. Y me ha golpeado en el corazón. Porque te quería, Marta. Y te quiero. Por eso no te puedo matar, Marta. Porque te quiero.
desde allá arriba. Cuando subiste, yo era un puñado de nieve que se fundió al mirarte. Te he querido al bajar de la tierra alta, como el agua de la sierra cuando va a juntarse con el agua del mar, que dicen que es tan amarga. Y ahora te quiero más, porque he sentido el calor de tu sangre, porque te he respirado toda. No me importa lo que haya sido, porque estoy maldito y te quiero contra todo, contra tu voluntad, contra la mía, contra ti y contigo, como hombre y fiera, sin importarme nada. No. Perdonarme así, no. Antes tienes que saberlo todo. Y después, que sea lo que Dios quiera. Saberlo todo, sí. Pero allá arriba, donde Dios pueda ver tu cara y permita que yo no deje de mirarte nunca. Marta, Marta, mi vida. Tú eres buena. Tú eres santa. No, no lo digas. Nadie me lastima tanto como tú cuando me llamas buena. Porque yo he sido mala. Mala como el trigo sucio. Pero has sufrido y el dolor lo purifica todo. ¿Lo ves? El trigo es moreno, pero la muela del molino lo convierte en harina blanca. Vamos a la tierra alta, Marta. Allá se perdona todo. No es como aquí abajo, donde todo se corrompe. Allá arriba, Marta, hasta los cuerpos se conservan entre la nieve. Imagínate lo que harán las almas. Llévame, Manelik. Llévame. No. Así no. Quiero subir yo misma a la pendiente. Quiero que me sangre en los pies, siguiéndote. No, Marta. Que yo iré apartando cada piedra que pueda lastimarte. Pero si alguna te lastima o te cansa la pendiente, con besos quitaré el cansancio y las heridas de tus pies. Vámonos, Manelik. Voy a preparar mis cosas. No, Marta. No te lleves nada de acá. Iremos al pueblo a comprarte ropa y quemaremos la que llevas puesta. Sí. Que ahora siento que me queme el cuerpo. Vámonos. Y vengo muy contento. Por fin se ha resuelto la boda. Y el domingo llega el padre de mi novia. No te apartes de mí, Manelik. ¿Qué tienes en el brazo, muchacha? ¿Estás herida? No es nada. Tuve un momento de ofuscación. Se me subió la sangre a la cabeza y quise matarla. Pero ya la perdoné y me la llevo. Le devuelvo el molino, señor. Y muchas gracias. Vámonos, Marta. ¿Qué dice este hombre? Que te vas con él. ¡Contesta! Sí, y ahora mismo. Vámonos. Te ha vuelto loca. ¿Qué hace usted, don Sebastián? Es mi mujer. ¿Pero qué te has creído? ¡Imbécil! De ella dispongo yo. ¡Lárgate! ¿De mi mujer? Sí, ¿y de ti? De todo. Y de ella, de ella. No le hagas caso. Vámonos. Vámonos. Llevártela. ¡Fuera de aquí! Si no fuera el amo. Es un hombre como tú. No dejes que te pegue. Pero es el amo. No, él es el otro. El que me perdió, el que buscas. ¿Usted? ¿Tú? ¡Desgraciado! ¿Eh? ¡Agárralo! ¡Pronto, muchacho! ¡Enciérralo! ¡Asesinos! ¡Para entregarlo mañana al jefe de acordada! ¡No! ¡Déjenlo! ¡No! ¡Nando! ¡José! ¡No! ¡No la dejen salir! ¡Ustedes me responden! Sí, mi amo. Sí, patrón.
No. No. ¿Qué hacen aquí? Guardando. ¿Guardando qué? A Marta que no salga. El amo ordenó. El amo. El amo. El amo. ¿Son ustedes hombres o perros? Si el amo es macho y quiere a una mujer, que la defienda como hombre, no como amo. Tienes razón. Somos unos puercos. Debería caérsenos la cara de vergüenza por lo que le hemos hecho a Manelik. Pues ¿qué esperan para ir a soltarlo? Y que se entienda con el amo de hombre a hombre. Sí, pero eso no. Yo no voy a cargar con esa responsabilidad. Ni yo. Ni yo, qué caramba. Son ustedes unos gallinas. Cuando menos debían estar fuera. Y no bajo el techo de esta casa, que es del amo. Tiene razón. ¡Antonia! ¡Pepa! ¡Nuri! ¿Qué pasa? ¡Vamos afuera! Morucho ha vuelto. Va a soltar a Manelik y él vendrá por ti. Cuando estés lista para escapar, pon una luz en la ventana. ¿Y Nuri? ¡Nuri! ¿Qué pasa contigo? ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Ándele, muchacha! ¡Cállele! Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Cántenla otra vez. La misma, patrón. La misma. Perdone, señor. ¿Qué hay, Mosén? ¿Qué demonios hay tan importante que amerite venir a molestarme aquí? El padre de su novia acaba de llegar. Está en la casa grande y muy enojado porque usted no ha ido a recibirlo. Ojalá se hubiera desbarrancado en el paso de los balconeros. ¡Que se espere o que se largue! ¿Qué diablos me importa? Parece mentira, señor, que esa mujer del molino... ¡Cállese! ¡Y déjeme en paz! Hiciste, Morucho. No hagas preguntas y corre. Ya sabes, por el sendero, cuando veas la luz. No sé cómo agradecerte esto. Y pensar que yo creí que tú... No pierdas el tiempo. Y toma, por si te hace falta. Gracias, hermano.
fuga, Sí. Ya no me tienes miedo. Ya no. Y quiero a Manelí, mi marido. No sé cómo puedo contenerme. Marta, tú no me conoces. Antes de que seas de otro, voy a hacerte pedazos. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Siguiéndote. Por tu mismo camino de amo y de ladrón. Vete, Manelik. Vuélvete a tu montaña. Que aquí no tienes nada que hacer. ¡Marta es mía! ¡Miente! Ella es de quien se la merezca. Vete o te mato. Mira que yo sé matar hombres. ¡Y yo lobos! Atacar a un hombre desarmado. ¡Cobarde! Thank you.
quitármela. ¡Vengan! ¡Vengan! Allá está su amo, el lobo, en el fondo del río. El amo resbaló al seguir el sendero que acostumbraba. ¿Entienden?